Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Tomás Romero titular con Toronto en la MLS. Águila no perderá los puntos por irregularidades en las camisetas de los jugadores. Resumen de Legionarios, participación de Mayer Gil y también participación de Alex Roldán. Salvadoreño llega a la Academia del Schalke 04 Sub-18. Y por supuesto, revisando nuestros equipos que tendrán participación en la Copa Centroamericana el día de mañana y revisando sus comentarios y pasándolos a saludar. Recuerden que si quieren salir en próximos videos, no se olviden de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y no te olvides que si quieres apoyar este proyecto, te puedes volver miembro de él mismo en el botoncito que dice unirse. Ahora y sin más, arrancamos. Y empezamos hablando de Tomás Romero y su participación en la MLS. Tomás Romero saltó como titular, lamentablemente su equipo quedó derrotado por 3-2 ante el Montreal. Toronto jugó de local. Tomás Romero va a tener la oportunidad de jugar al menos 2 o 3 partidos como titular, ya que el portero que venía siendo habitual en esa posición con Toronto se lesionó y estará de baja cerca de 2 a 3 semanas, es lo que más o menos se calcula. Así que Tomás Romero va a tener que aprovechar estos partidos que va a poder jugar como titular en Toronto. La otra noticia un poco negativa es que el Toronto contrató a otro portero adicional, así que va a tener competencia Tomás Romero en la segunda posición o al menos hasta que se recupere el portero titular. Acerca de su actuación, estuvo bastante normal, la verdad es que el Toronto viene en una racha bastante negativa y un fútbol bastante mediocre. En la primera acción de gol, la verdad es que Tomás Romero la saca porque el gol iba al ángulo y avanza a manotear. La mala suerte y mala fortuna para el portero salvadoreño es que el rebote pega en el poste y le choca en la espalda. Tal rebote que hace chocar en la espalda del portero Tomás Romero se desvía y le deja como un pase al delantero que llegó de el Montreal y finalmente marcó el tanto. En la segunda ocasión, si bien el saque de portería fue flojo de Tomás Romero, en mitad de campo Toronto no recuperó la posesión y luego el equipo de Montreal rápidamente pasó a faceta de ataque. Si bien falla en la salida en ese balón, hay que decirlo que el equipo de Toronto tuvo 2 o 3 herramientas para poder evitar que llegue a gol y no fue así. Lamentable, lo positivo es que vamos a ver jugar a Tomás Romero al menos 2 o 3 partidos titulares, a ver si se logra sentar mejor en los siguientes compromisos. Ahora pasamos a hablar de Águila, que no perdería los puntos o no va a perder los puntos por el tema de las camisetas que no eran iguales. Tras el juego que perdió Dirian Gen 1-0 ante Águila el pasado jueves, la dirigencia de dicha institución nicaragüense interpuso una queja ante CONCACAF por varios detalles en los uniformes del equipo de Águila. El vicepresidente de Águila, Carlos Escobar, dijo que están a la espera de lo que determine la CONCACAF. Sus declaraciones eran las siguientes. No hemos tenido ninguna comunicación de CONCACAF en cuanto al caso, pero sí hemos hecho las consultas necesarias. Creo que fue un error. No existe la posibilidad de que perdamos los 3 puntos. Lo que puede venir tal vez es una amonestación, pero la pérdida de los puntos ni procede. Esperamos conseguir los resultados necesarios contra Comunicaciones y luego Real España para luego acceder a la siguiente fase, comentaba pues uno de los dirigentes de la institución de Águila. Vamos a ver qué termina pasando, sería penoso que se perdieran los puntos de esta manera porque nos ha costado muchísimo que un equipo salvadoreño tenga un triunfo en esta Copa Centroamericana y que incluso llegó hasta los últimos minutos ante otro equipo nicaragüense que tampoco le está pasando bien en esta Copa Centroamericana, pero aún así nos costó. Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando del resumen de Legionarios y es que Mayer Gil volvió a saltar como titular con Alianza Petrolera, pero en esta ocasión no tuvo una buena participación el equipo en general y cayeron en condición de visita por 2-1 ante Independiente de Medellín. Mayer Gil salió sustituido cerca del minuto 60-65, no porque estuviera haciendo una mala participación, simplemente todos los delanteros o el tridente que puso en ataque Alianza Petrolera los terminó sustituyendo. Esto porque el equipo Independiente Medellín estaba constantemente atacando y Alianza Petrolera se defendía bastante y muy poco podía atacar. Así que los cambios básicamente fueron para reestructurar más que todo el parado táctico de Alianza Petrolera. Esperemos verlo nuevamente como titular en el próximo partido y que vuelva a destacar. Y ahora pasamos a hablar del Seattle Sounder que cayó 2-0 ante el Atlanta y en condición de local jugaba el Seattle Sounder.
Ale Roldán, como es habitual, volvió a saltar como titular, pero no tuvo una actuación destacada. Esto en concreto porque todo el equipo como tal de Seattle Sounders no tuvo una buena participación en este partido. No así el Atlanta, que fue bastante contundente e incluso llegó a someter en algunos minutos al equipo de Seattle Sounders. Ahora sí, pasamos a revisar acerca del salvadoreño que llega a la academia del Schalke 04, esto en el fútbol de Alemania en la categoría sub-18. Estamos hablando de Francis Castillo, que jugará a préstamo con la academia internacional del Schalke 04 sub-18, misma academia que en su momento estuvo, recordemos, el defensa central Kylian McKenney, jugador que me parece que regresó al fútbol universitario en los Estados Unidos. Esto para culminar sus estudios y también seguir ahí lo que es su proceso futbolístico. Hablando acerca de Francis, recordemos que él había viajado hacia Alemania. Esto con permiso del Philadelphia Union, porque él iba a firmar de hecho con el equipo del MLS Next Pro. Ya debutó con el Philadelphia, fue con permiso él a buscar quedarse en alguna institución del fútbol de Alemania, donde estuvo realizando pruebas por varias semanas. Incluso estuvo muy cerca de quedarse en el Colonia Sub-20. Finalmente recalará en la categoría Sub-18 del Schalke 04 o en la Academia Internacional del Schalke 04, que es un convenio entre esta academia y la misma institución Schalke 04. De hecho, entrenan ahí en sus instalaciones. Y ahora sí pasamos a revisar la participación de nuestros clubes salvadoreños en la Copa Centroamericana de CONCACAF, y con eso cerramos y luego pasamos a los saluditos y revisar sus comentarios. Empezamos porque Cartaginés, que justamente aquí juega Cristian Martínez, se enfrenta a Jocoro. Cartaginés en condición de local, difícil partido, muy poco probable que Jocoro logre ganar y esperemos que no termine goleado. No es que sea mal agüero, pero el panorama es muy complicado acá para Jocoro. FAS jugará de local ante Olimpia, un partido bravísimo más que todo por los últimos compromisos y cómo llega FAS, no solo administrativamente, sino que entra al campo de juego dejando muchas falencias. Y la verdad es que vamos a sufrir mucho en ese partido. Esperemos que al menos se consiga un empate. Esto en condición de local, FAS. Una locura hablar, pero sí que la está pasando mal FAS ahora. Y ahora sí pasamos rápidamente a los saluditos y leer sus comentarios. Khaled B36 nos dice: lo dije al principio de la era Hugo Pérez. Las esperanzas mantuvo al tonto. Comentaba: no es Hugo Pérez, no es Carlos de los Cobos o Rubén Israel, etcétera, etcétera. Son las cabezas del pescado de los dirigentes, me imagino que dice, del fútbol salvadoreño. Llámense dirigentes de Liga Mayor o Comisión Regularizadora o FedFut. Ellos son los responsables, comentaba. Maxi Gómez 2348 dice: Amando Moreno y Joaquín Rivas cuando vienen a la selección no hacen nada. Recordemos que Joaquín Rivas, en esa, una de las mejores participaciones que ha tenido en la selección en Copa Oro, fue el arma de gol que teníamos. Posteriormente sí que fue flojo y por eso el Prófugo Pérez no lo convocó más. El caso de Amando Moreno es particular porque él, si bien antes era convocado con el Prófugo Pérez, creo que no sé si algún partido fue titular, pero siempre era revulsivo, así que tampoco es que le pudimos ver mucho al jugador. Pasamos a leer el comentario de Carlos Rivas 873, perdón, dice: Enrico debería de jugar en la media punta. Está hablando de su regreso a la selección si el profe Hugo Pérez así lo decide. Orlando Rodríguez 7759 dice: quisiera ver a Joaquín Rivas en la selección nuevamente, es un jugador fuerte y que puede ayudar a nuestra selección. Saludos desde California, saludos mi hermano. Justin Fong dice: con esa estatura nos sirve mucho. Está hablando de Germán Fuentes y su posibilidad de llegar a la convocatoria, jugador que juega en la segunda división de Irlanda. José Romero dice: le deseo lo mejor a Leo Mengíbar, creo que le va a ir muy bien con un verdadero club. Está hablando de que en próximas horas, según algunos medios costarricenses, se podría llegar de Leo Mengíbar pues a la escuadra de Liga Alajuelense. Sin más, yo me despido. Chao, chao.